En este video vamos a aprender la creación y gestión de usuarios. Antes que nada, hay que tener en cuenta que para crear y gestionar usuarios hay que tener un rol administrador. Los otros roles que pueden tener los usuarios no tienen acceso a estas características. Si contamos con una cuenta de administrador, lo que tenemos que hacer para ir a crear y gestionar usuarios es ir al menú lateral izquierdo y hacer clic en esta sección. Allí nos vamos a encontrar con algunas opciones. Lo primero que vamos a ver es la lista de todos los usuarios del sitio, que en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, es un solo usuario por ahora, pero vamos a ver cómo agregar otro usuario. Hay otra sección que es la de añadir nuevos usuarios y otra posibilidad que es la de entrar al perfil propio para editarlo. Vamos a empezar por esta última opción, la de editar el perfil propio. Aquí lo que vamos a ver son algunas opciones, entre ellas la de activar o desactivar el editor visual, la de los colores, que vemos en el escritorio, atajos de teclado, barras de herramientas, el idioma en el cual vemos el escritorio, nuestro nombre y apellido, el alias y el nombre que mostrar públicamente. Estos últimos campos son importantes porque son los que se refieren a cuando publiquemos una entrada o una página. Es lo que va a ver, lo que van a ver los usuarios de internet como autor del post. También podemos cambiar el correo electrónico, las cuentas en redes sociales, la información biográfica, incluyendo la imagen de perfil, o cambiar la contraseña. Esas son las opciones del perfil. Ahora vamos a ver con más detalle cómo añadir un nuevo usuario. Para eso hacemos clic en Añadir nuevo. En esta sección hay algunos campos obligatorios, como el nombre de usuario, el correo electrónico, nombre y apellido, la contraseña, que si no la ponemos nosotros se puede generar automáticamente, la posibilidad de enviar un aviso al usuario por correo electrónico, que en general es recomendado, dado que así puede enterarse y entrar para configurar su propio perfil. Y por último, en la última sección llamada perfil, aquí lo que vamos a elegir es el rol que va a tener ese usuario. Esto es importante porque no todos los usuarios tienen los mismos permisos dentro de un sitio web. Por ejemplo, no es recomendable que en un sitio web todos los usuarios sean administradores, dado que hay algunos aspectos más sensibles del sitio web que queremos que estén reservados solamente para personas específicas que tienen más conocimientos. Vamos a ver con un poco más de detalle cuáles son las características de los roles para poder atribuírselos a los nuevos usuarios. Estos roles son los que vemos aquí. En primer lugar, hay uno que no nos interesa, que es el de superadministrador, porque es para el caso de redes, de blogs, que no es el caso que estamos viendo nosotros, que es de un blog particular. En nuestro caso, vamos a tener los siguientes roles. En primer lugar, el de administrador, que tiene acceso a todas las características de administración del sitio. Es decir, el administrador ve todo, puede crear usuarios, puede borrar usuarios, puede escribir entradas como un autor, tiene acceso a todas las características del sitio. Luego está el rol de editor, que ya no tiene las características de administración, las opciones de administración, sino que solamente puede publicar y editar entradas, tanto entradas propias como de otros usuarios. En tercer lugar están los autores, quienes pueden publicar y editar, pero solamente sus propias entradas, no las de otros usuarios. Después está el rol de colaborador,
que en este caso puede escribir y editar sus propias entradas, pero no puede publicarlas. Para publicarlas tiene que avisar a un editor que sí pueda hacerlo. Y por último, el nivel más bajo, con menos permisos, es el de suscriptor, que solamente puede entrar al escritorio para editar su propio perfil. Teniendo en cuenta estos roles, vamos a decidir cuál es el que corresponde a este usuario que queremos crear, y vamos a añadir nuevo usuario. En nuestro caso elegimos suscriptor. Y aquí ya aparece los dos usuarios del sitio, el que ya teníamos y el que acabamos de crear. Una vez que tenemos una lista de usuarios, que pueden ser bastantes, dependiendo, bueno, de quienes contribuyan al sitio, luego podemos gestionarlos tanto de manera individual, entrando a cada uno de ellos, haciendo clic en cada uno de ellos, como en lote, marcando a distintos usuarios y marcando una acción en lote, que en este caso puede ser borrar el usuario. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso es el usuario que acabamos de crear, borrarlo. Hay que tener siempre mucho cuidado con borrar con esta sección, porque bueno, borrar usuarios es algo importante. Vamos a aplicar. Nos pide confirmación. Y bueno, volvemos a tener el usuario que teníamos al comienzo. De esta manera vimos cómo se realiza la gestión de usuarios en WordPress.